Queridos hermanos y hermanas, esta hora santa se titula En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que profesamos la fe verdadera, reconocemos un solo Dios en tres personas divinas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Bendito sea Dios, pues nos ha mostrado su inmenso amor. Queridos hermanos, el Espíritu de Santidad nos ha sido dado desde el día de nuestro bautismo. Pidamos al Espíritu Santo que se haga presente entre nosotros, quienes hemos sido convocados para dar culto al único Dios verdadero. Hagamos juntos la secuencia al Espíritu Santo. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos del cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad y endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hijos e hijas aquí presentes. Buenas noches, señor cura José de Jesús Reyes. Bienvenidos a este recinto sagrado templo Emperatriz de las Américas, de donde estamos transmitiendo en vivo por la radio esta hora santa, este acto de piedad para miles y miles de familias que se han reunido en sus hogares o se encuentran en los hospitales cuidando de sus enfermos. Todos ellos están unidos a nosotros para poder participar de este gran mensaje de amor, de este acto de adoración a Cristo nuestro Dios y Señor, al único que salva, Jesucristo nuestro Dios y Salvador. Los hermanos que se encuentran en sus centros de trabajo o los que van por carretera, que han sintonizado la radio, todos ellos se unirán con nosotros en este momento para adorar a Cristo presente en la Sagrada Eucaristía. Permítame pues dirigirme a todos aquellos que están detrás de la radio, a aquellos lugares y familias que se encuentran pero muy lejos, hasta donde llega esa señal. A ellos les saludamos, les bendecimos y pedimos a Dios por ellos. Ellos pedirán por nosotros. A todos los enfermos, a todas las personas que nos piden una oración por sus necesidades. El Señor bien conoce sus intenciones, las intenciones nuestras,
Todos pues unimos nuestras oraciones e intenciones a Dios para que el Señor dé respuesta a nuestras necesidades. Queridos hijos, Jesús, antes de ascender al Padre, confió a sus apóstoles la misión de enseñar a todas las naciones lo que Él les había enseñado. Las enseñanzas de Jesús fueron complementadas, según lo anunciará Él mismo, por el Espíritu Santo, que inspiró a los apóstoles los demás libros sagrados que hoy forman el Nuevo Testamento. De esta manera, la revelación divina quedó cerrada con las últimas palabras del Apocalipsis. Se equivocaría quien se empeñara en enseñar verdades nuevas que no hubieran recibido de la enseñanza de los apóstoles, sea por la tradición escrita en la Biblia, sea por la tradición oral de los mismos apóstoles. La jerarquía eclesiástica, fiel a la misión encomendada por Jesús, ni disminuye ni aumenta el sagrado depósito de la fe. El cristiano debe conocer en sus fuentes primarias el depósito de la revelación divina, el estilo de vida del mismo Jesús, su amor y obediencia filial al Padre, su compasión entrañable ante el dolor humano, su cercanía a los pobres y a los pequeños, su fidelidad a la misión encomendada, su amor servicial hasta el don de su vida, nos convoca, nos llama a vivir esta experiencia. Jesús elige e invita a predicar. Estamos llamados a la obra de la evangelización. Esa obra de la evangelización va unida siempre a la promoción humana y a la auténtica liberación cristiana. Todos, sacerdotes y laicos, hemos sido elegidos por Cristo. Nos ha llamado a estar con Él y nos invita y nos envía a predicar. Esa experiencia de vida con Cristo es vital. El discípulo debe estar íntimamente unido a Cristo. Queridos hermanos, la palabra del Señor hizo cielos y tierra. El Señor habló y fue hecho todo. Lo mandó con su voz y surgió la creación. El Señor es nuestra esperanza. Por eso, con mucha fe y devoción, demos la bienvenida a la palabra de Dios. De fe, mi Señor, meditar tu palabra, cantar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra, Señor, es estar en medio de ti. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el pueblo de Dios, la comunión y la misión están profundamente unidas entre sí. Hoy viene a nosotros Jesucristo, el enviado del Padre. Viene a mostrarnos el amor divino, trinitario en personas e unitario en esencia. Un solo Dios, un solo amor, ofrecido y compartido para todos los redimidos. Recibamos a Jesús sacramentado con gozo, con gratitud, con atención, de rodillas. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Santísimo Sacramento, amor del Eterno Padre, alumbra mi entendimiento para que mi alma se salve. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente a través del Purísimo e Inmaculado Corazón de María. Padre, Papito, tú que habitas en lo alto, tú que has querido morar en lo íntimo de nuestro ser, gracias por fijar tu mirada paternal en nosotros, indignos hijos tuyos. Gracias por elegir a la Santísima Virgen María como madre de tu Hijo y de todos nosotros los redimidos. Gracias porque has decretado la obra maravillosa de la creación, redención y santificación del género humano. Gracias por tener compasión de nosotros.
esperamos gozar de la lluvia para nuestros campos. Apiádate de quienes aún no te conocen. Ten piedad por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De pie. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Jesús, hostia viva, compártenos de tu vida. Señor nuestro, Jesucristo, gracias por dejarnos en el Santísimo Sacramento tu cuerpo santísimo y tu preciosísima sangre. ¿Cómo podremos pagarte por todo el bien que nos has hecho? Levantaremos el cáliz de nuestra salvación. Invocaremos tu santo nombre. Con nada podemos pagarte, oh mi Dios, tan infinito regalo. Gracias por ser nuestro divino alimento, gran sacramento. A ti todo honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De pie. Alguien cerca está de mí, alguien cerca está. Oh preciosísima sangre derramada en la flagelación de mi Señor, libéranos del enemigo tentador. Con la sangre de tu Hijo, séllanos, divino Padre, para asegurar que nuestra alma se salve. Espíritu Santo, Señor Dios nuestro,
Tú eres nuestro refugio, llénanos de tu amor. Muchos son nuestros contrarios y perseguidores, pero no nos apartamos, Señor, de tus preceptos. Verdad es el compendio de todas tus palabras, y son eternas todas tus justas decisiones. Haz, Señor, que tu siervo y tus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Sentados. Padre amado, Padre de nuestro Señor Jesucristo, ilumina la mente del Papa Benedicto XVI para que pueda comprender tus sagrados designios, sobre todo en materia de seguridad personal. Te pedimos también por nuestro excelentísimo señor arzobispo, don José Guadalupe Martín Rábago, en sus 50 años de vida sacerdotal. Bendícelo, santifícalo en tu divino amor. Te pedimos por su obispo auxiliar, el excelentísimo señor don Juan Frausto Payares, por nuestro señor cura José de Jesús Reyes Romero, de todos los sacerdotes, diáconos, religiosos, diáconos permanentes, misioneros, seminaristas, laicos comprometidos y fieles en general. En este momento, Sagrado Corazón de Jesús, te presentamos estos gestos con las intenciones de todos los que nos encontramos participando aquí de esta hora santa apostólica, así como las necesidades espirituales y materiales de nuestros hermanos que nos escuchan a través de la radio. Te pedimos especialmente por la salud de José Martín Horta Sandoval, Roberto Vázquez, Laura Rocha, María del Rocío Navarro, Magdalena Navarro Díaz y Lucía García. Te pedimos por el eterno descanso de Pablo González Alvarado. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos, en tu infinita misericordia. Pedimos a Dios por María del Carmen Hernández Valdovino, José Luis Villanueva Pacheco, María Ventura Ramos Canales, Martín Trujillo, María Inés Rubio, el Señor Jesús Reyes Nácar, Aurora y Nicolás Arríos, Lorenzo Zavala, María Ponce, por María Gómez de Santiaguito de Velázquez, por su salud. Pedimos a Dios también por el eterno descanso de todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio, por todos los sacerdotes difuntos, por todas las personas que han muerto de una manera trágica y violenta, Cristina Gómez, Pablo Rangel, María Lara, por todas las personas que nos escriben a través de la página de internet. A ellos les saludamos, pedimos a Dios por ellos, por sus necesidades espirituales y materiales, por las necesidades espirituales del joven Ramón Huerta. También pedimos a Dios por todos los enfermos, de Ramona Ponce Marmolejo, Juan Carlos López Aldana, Josefina Juárez de la Rosa, Juana Gómez, Diego de Jesús Lastar, Rosa María Guerrero, Andrea Romero, Judín, Judín Contreras, Cris, Emanuel Molina Andrade, Jordín Diego Fernando Velázquez, Ramona Velar, Lourdes Ángel Padilla, Socorro Núñez Merino, Diego Osvaldo Manríquez, si fuera delicado, Antonia Nicasio Vera, por todos los enfermos del alma y del cuerpo, por su conversión, por su salud. La señorita Ana Berta Carpio da gracias a Jesús, hostia viva, y a esa comunidad orante por haber recuperado su salud, ya que se encontraba delicada. Bendito y alabado sea, Señor. La familia Rodríguez Ojeda dan gracias a Jesús, hostia viva, por haber salido bien de una operación delicada su hermana y por su recuperación satisfactoria. Se postran ante Jesús sacramentado. Bendito y alabado sea, Señor. Pedimos también a Dios por toda la santificación de todos los sacerdotes, la multiplicación de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera, a la vida laical.
por las personas que se combinan a nuestras oraciones, los enfermos del alma y del cuerpo, por la paz de nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestra patria y en el mundo entero, por todas las personas que se encuentran detrás de la radio participando con nosotros de esta hora santa, por sus necesidades espirituales y materiales, por todos los enfermos. Padre Celestial, gracias por escuchar nuestras súplicas, gracias por los avances en el aspecto espiritual y material del Templo Victoria y Realeza del Purísimo e Inmaculado Corazón de María, y como del Centro de Formación Integral Jesús Hostia Viva. Gracias, oh Padre, porque desde este lugar nos estás participando de la verdad. Gracias, oh Padre generoso, por tu eterno amor. De rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De pie. A tu nombre daremos gracias por tu amor y tu hermanos, los invito a sentarnos para escuchar con mucha atención la homilía de la palabra de Dios del señor cura José de Jesús Reyes Romero. Queridos hermanos y hermanas, los invito a poder juntos meditar sobre la misma palabra de Dios que hemos escuchado. He titulado esta breve homilía enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Después de haber escuchado ese pasaje del Evangelio, comparto con ustedes esta pequeña reflexión. Cada uno de nosotros sabemos que hemos venido a este mundo a cumplir con una misión que el mismo Dios nos ha encomendado. Recuerden, esas palabras que hemos escuchado, Cristo Jesús las indicó a los discípulos antes de subir a los cielos. Él mismo les ha ordenado que con ese poder que ha recibido, es el mismo poder que deben, que se les da a ellos para que puedan ir a todos las naciones y bautizarlos a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato de Cristo. Es un mandato de Cristo. Por lo tanto, yo quiero que cada uno de nosotros hoy en esta noche pensemos que no solamente el sacerdote, los obispos, son los que tienen que evangelizar. Todos tenemos un deber
y una obligación de poder anunciar las buenas noticias. Y las buenas noticias es precisamente que Dios vino al mundo para salvarnos, que Dios nos ama. Sí, Dios nos ama. Ese mismo Dios vino a decirnos cuál era la voluntad de nuestro Padre Dios. Vino a decirnos cómo hay que vivir, cómo debe ser nuestra propia vida. El padre de familia, cuando lleva a sus hijos a bautizar, debe de saber que ahí comienza una misión, su responsabilidad, que Dios está llamando a su propio hijo para encomendarle una misión en bien de los demás, y que el padre de familia tiene que estar consciente que él, juntamente con su esposa, tienen que ayudar a sus hijos a educarlos, a formarlos en el amor de Dios. ¿Por qué tienen que formarse y educarse en el amor de Dios? Para que vivan en el amor, para que, llenos de ese amor, sean capaces de amar su vida y de poder utilizar esa vida en bien de los demás. Y que todo lo que hagan precisamente sea eso, en bien de los demás. Cada padre de familia hoy tiene que aprender que forman una comunidad de amor. Porque cuando fueron llamados por Dios y se unieron como esposos delante de Dios, Dios los unió en uno solo, en el amor de Dios, porque fue el mismo Dios el que los llamó. Por eso los esposos que se han unido delante de Dios, al unirse como esposos, ese amor tiene que dar frutos, pero esos frutos tienen que ser unidos solamente en Dios. Si los esposos, padre y madre de familia, unidos en el amor de Dios, en ese amor que los ha unido, dan frutos, los frutos de ese amor son sus propios hijos. Y si los hijos son frutos de ese amor de Dios, tiene que ser una comunidad de amor. Cada familia es una comunidad de amor, donde los hijos se aman porque ven el amor de sus padres, porque sus padres se aman y aman a sus hijos. Entonces se vive una comunidad de amor. ¿Pero qué se necesita para poder vivir esa comunidad de amor? Estar unidos al amor de Dios, que es la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas, sí, pero los tres viven en una comunidad en plenitud de amor. El amor del Padre y del Hijo, ese amor entre los dos, surge el amor que es el Espíritu Santo. Es el mismo Dios, Padre e Hijo, que en ese abrazo de amor, en plenitud, viene, surge el Espíritu Santo, que es amor. Se unen en el abrazo de amor por medio del Espíritu. A imitación de la Santísima Trinidad, todos estamos llamados a vivir en comunión de amor. Por eso entendamos lo siguiente. Debemos de quedar muy bien claros de ¿qué es la Santísima Trinidad? Comunidad de amor, plenitud de amor, amor eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y debemos de alimentarnos de ese amor de Dios para que podamos sentirnos amados por Dios, amar nuestra vida y amar la vida de los demás. Si cada familia comprendiera que debe dejarse amar por Dios, que debe de vivir unido a Dios en el amor de Dios y sentir ese amor de Dios y compartir ese amor con sus propios hijos, serían otras familias. Grandes frutos surgirían de cada familia y no surgirían divisiones, fracasos, egoísmos,
oh Dios, vivirán en la unidad del amor, porque hay amor de sus padres hacia sus hijos. Yo no sé por qué les costará tanto trabajo a los padres de familia acercarse a Dios para dejarse amar por Dios, vivir unidos en el amor de Dios y poder ser dóciles al amor de Dios para amar a sus hijos. Una cosa, esa falta de acercamiento a Dios es por la falta de humildad, porque no abren su corazón a Dios, porque no son dóciles al Espíritu de Dios, al Espíritu de amor, porque prefieren ellos vivir una vida al ahí se va, sin compromisos, vivir una vida sin ninguna responsabilidad, vivir una vida como ellos quieren. Por eso cuando una vida se vive lejos de Dios, por eso son las respuestas, es lo que vivimos. Si vemos egoísmo en la sociedad, si todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, ¿por qué es? Por la falta de Dios, porque el hombre ha perdido el sentido del amor, el amor de Dios. Se ha olvidado de cuál es su finalidad, hacia dónde camina en esa vida, cuál es su meta, es llegar a Dios. Pero a Dios se llega amando con el corazón. ¿Y así se vive? Tenga en cuenta cada padre de familia que la Santísima Trinidad, la comunidad de amor, se debe de imitar en cada hogar. Y para que se imite el amor de Dios, a ejemplo de la Santísima Trinidad, en ese gran misterio trinitario, para que se imiten las mismas familias, deben dejarse amar por Dios. Por eso Dios envió a su propio Hijo, a Cristo Jesús, que es su esencia y presencia del amor, en medio de nosotros, presente en la Sagrada Eucaristía. Y aquí está Cristo, presente en esta hostia santa, pura e inmaculada, la fuente del amor, que nos invita a que lo amemos, para que llenos de ese amor, amemos nuestra vida, nos dejemos amar por Dios y seamos capaces de amar a los que nos rodean. Y así podrá haber existir el amor del esposo con la esposa, la esposa con el esposo, los esposos, los padres para con sus hijos y los hijos para con sus propios padres. Existirá ese amor con el hermano, el amigo, y viviríamos esa comunidad de amor, de respeto, como Dios quiere. Pero es que el hombre no quiere sacrificarse. Es que el hombre quiere vivir en el pecado. Viviendo en el pecado se resiste al amor de Dios. ¿Qué debe de hacer un padre de familia? Eso que hemos dicho. Cuando un padre de familia lleva a sus hijos a bautizar, sabe que en ese momento se hacen hijos de Dios. Sus hijos se hacen hijos de Dios. Y en ese momento es el Dios llama a ese hijo a que se prepare para poder ser un evangelizador, promotor de las buenas noticias, de que Dios nos ama, de que Dios está vivo, de que Dios quiere la salvación para cada uno de nosotros. Pero si los padres de familia se dedican a educar a los hijos en el amor, no a que vean siempre esos pleitos y divisiones, ofensas, violencia física, psicológica, no es eso lo que Dios quiere. Esa no es tu misión. La misión es vivir en el amor, para que con amor vivas como esposo, para que con amor vivas como padre de familia, con amor vivas en tu trabajo. Todo se hace con amor. Es la única manera de poder cambiar la sociedad en la que vivimos. Entiéndanlo bien. Si no promovemos los valores morales y cristianos en nuestras propias familias, cada vez surgen más problemas. Por la desidia, por la falta de convicción, por la falta de decisión, por querer vivir en lo fácil y en lo cómodo. Dejemos eso. Eso no ayuda para nada. Estamos viendo en nuestra propia sociedad que la manera como se vive es por la falta de Dios, por la falta de ese verdadero amor.
vamos cambiando de actitudes, de manera de pensar y de vivir. Vamos entendiendo que la mejor manera de vivir es unidos a Dios. No da resultado los otros caminos. El único camino está el seguir unidos a Cristo Jesús en la Eucaristía, para que llenos de ese amor, sintamos el verdadero amor que Dios nos tiene, y así, o una vida de amor, sepamos compartir esa vida de amor con aquellos que nos rodean, y en nuestras propias familias se viva en el amor, se viva la paz, la unidad, la fraternidad, la libertad, el gozo y la alegría que a gritos piden tantos hijos al ver distanciados a sus padres. Son gritos y súplicas a Dios. ¿Qué creen? ¿Cómo se sentirá Dios cuando una criatura, al acostarse, está escuchando los gritos y insultos por la noche de sus padres y le pide a papá Dios que ayude a sus papás para que no peleen? ¿Qué sentirá nuestro Padre Dios al ver conmovido el corazón de aquella criatura que desesperado está llorando y con lágrimas invoca a papá Dios para que haga que sus padres ya no se peleen, para que sus padres vivan en paz? Esto es lo que Dios quiere, que cada comunidad viva en el amor, cada familia, cada padre y madre familia vivan en ese amor, unidos a la Sagrada Eucaristía, y puedan brindar el amor que tanto están pidiendo sus hijos. Escuchen bien, el único camino para vivir en el amor, el único camino para poder cambiar y vivir la paz en los hogares y en nuestra sociedad es solamente unidos a Cristo. Los otros caminos del pecado no dieron resultados. Y si eso hemos conocido, ¿por qué seguir por ese camino? ¿Por qué seguir por ese camino? Esos caminos llevan a la perdición. El único camino es el amor de Dios. Para vivir en comunidad de amor, a imitación de la Santísima Trinidad, es solamente unidos a la fuente del amor, que es Cristo presente en la Sagrada Eucaristía. Sin Cristo, sin alimento de Cristo, sin alimento de su cuerpo santísimo, no vamos a sentir jamás ese verdadero amor. Sentiremos un amor humano, meramente humano, pero el amor divino que se encuentra en la Sagrada Eucaristía, si no nos alimentamos de él, pronto hay desgaste y pronto se nos acaba esa ilusión de seguir sintiéndonos amados entre nosotros mismos. Meramente un amor humano que se da con condiciones y con tantas cosas, pero el amor de Dios se da todo, en todo y sin ninguna condición. Dios se da todo. Si Dios se da en amor, se da en plenitud, no a medias. Dios se nos da por completo, en plenitud. Y el amor entre, el amor humano, el amor entre esposos, a veces da por condiciones. Si están contentos, hay un tipo de amor. Si están enojados, no hay amor. Hay egoísmo, no hay amor. Se condiciona, ese no es el verdadero amor. El amor está en Cristo, es lo que necesitamos. Y es lo que Dios hoy nos invita, que a ese gran misterio trinitario lo imitemos, dejándonos amar por Él, unidos a Cristo en la Eucaristía, que los esposos se amen con ese amor que Dios les da y sean capaces de amar a sus hijos para vivir en unidad, en el amor, en esa paz. Así sea. Sí, sí. De pie. Cuando estoy en tu presencia, no encuentro nada mejor que adorarte y sentirte aquí, cerca, muy cerca de mí. Contemplarte.
Sentados. Todos los bautizados estamos llamados a vivir la comunión trinitaria. La Iglesia evangeliza y atrae cuando vive en comunión. La verdadera comunión es fruto del amor profundo. Ante una vida sin sentido, Jesús nos revela que la Trinidad habita en el ser humano. Vendremos a Él y habitaremos en Él. Ante la desesperación de un mundo sin Dios, Jesús nos ofrece la resurrección y la vida eterna, en la cual Dios será todo en todos. La realidad que constatamos no es la realidad querida por Dios. Incluso, en algunos aspectos, esta realidad es un escándalo y suscita en nosotros una indignación. Clama a los cielos misericordia. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de tantas personas. Dios tiene un plan para la creación y para la humanidad, que es el reino de la vida. El anuncio de la buena nueva de Jesús es de vida, vida abundante, vida plena para todos. Nosotros, como seguidores de Jesús, estamos al servicio de esta vida en plenitud para todos. Santísima Trinidad, nuestra inteligencia necesita de tu ayuda para poder hablar y convencer de que tú no quieres el desorden de nuestra vida, ni divisiones ni enfrentamientos. Como Iglesia, sabemos que todo nuestro trabajo debe estar apoyado en ti, porque sin ti nada podemos hacer. Danos las posibilidades y las capacidades para impregnar del espíritu cristiano todas las realidades temporales, todos los ambientes, sobre todo en la misma familia. Todos tenemos derecho a expresar nuestros temores y a ser escuchados. Hoy te pedimos, por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que en nuestras familias se viva el amor, el respeto, la paz, la solidaridad, la comunión. Ten piedad de nosotros. Ten piedad, oh Santísima Trinidad. De pie. Alegres cantamos, gloria y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 Señor. Sentados. Queridos hermanos, las condiciones de vida de muchos abandonados, excluidos e ignorados en su miseria y su dolor, contradicen este proyecto del Padre e interpelan a los creyentes a un mayor compromiso a favor de la cultura de la vida. Así lo manifiesta el documento de Aparecida en el número 358. El desempleo, la injusta remuneración por el trabajo, la acumulación de las riquezas, el narcotráfico, los secuestros, la política corrupta son contrarios al designio de Dios. Ante esta realidad social, religiosa y eclesial, el camino señalado por Aparecida es la urgente necesidad de que los católicos hagan una experiencia profunda de encuentro con Cristo,
Ser discípulos misioneros presupone este encuentro personal con Jesucristo, que es una experiencia de Dios tan profunda y radical que suscita una conversión y un compromiso como discípulo. Como dice su santidad el Papa Benedicto XVI, no se trata de ir como misionero a otro país, sino de ir a donde muchas veces nadie quiere ir, a hablar de Jesucristo. Por ejemplo, periferias urbanas, tugurios, zona rural, condominios cerrados, hospitales, cárceles, lugares de turismo. Tener la gratitud suficiente a Dios por el bien que nos ha hecho, como para sentirnos atraídos a darlo a conocer a los demás, ponernos al servicio de Dios en función de la caridad. Señor, te pedimos por nuestros dirigentes, por quienes has elegido como autoridad visible tuya. Enséñanos a respetar su persona y a ellos que respeten la nuestra. Que no les dé miedo a la hora de defendernos, que actúen con veracidad, que practiquen la caridad, que les sea característica propia la amabilidad y comprensión. Oh Espíritu Santo, danos dirigentes según tu divino amor. De pie. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sentados. La Santísima Virgen María es la persona humana que más ha conocido a Dios. Su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de sentir y su forma de actuar, elegida por Dios para que fuera la madre del Redentor. María Santísima respondió de una manera libre, voluntaria y obediente a Dios, siendo premiada con su asunción gloriosa al cielo. En ella, todos los desterrados, hijos de Eva, encontramos ese nuevo regazo maternal, desde donde nos comparte las maravillas que Dios le ha dado. Sobre todo, nos comparte al bendito fruto de su vientre, que se encuentra en este santísimo sacramento de la Eucaristía. Gracias, oh Virgen bendita, por haber creído cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Abran su corazón a Dios. Él nos va a hablar por medio de su palabra. Él nos ha escuchado lo que le hemos expresado en ese momento. Ahora nos pide un favor muy grande: escucharlo a Él. Necesitamos que Él se quede con nosotros. Quiere que le abramos el corazón para hablarnos de corazón a corazón. Desde el corazón de Jesús. Yo les confirmé a los apóstoles la autoridad que se me había sido dada en el cielo y en la tierra. Pedí que proclamaran las buenas noticias, a que hicieran discípulos de todas las naciones y les bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijos, mi Padre Dios es uno. El Espíritu Divino nos abraza
Nosotros somos uno, y sin embargo somos tres personas distintas. El Padre y yo somos uno en el amor divino del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es el amor más puro que pueda existir en todo el universo. Yo he venido a ser la luz de las naciones, a revelar el Padre a todo el mundo, a sanar, a redimir a toda la humanidad y a establecer mi iglesia. Yo quiero habitar en sus corazones para que hagan a un lado la indiferencia y la falta de compromiso, de cumplir mis mandamientos con generosidad y convicción. Hijo, deja que mi Santo Espíritu ilumine tu camino de oración. Abandona tu mundo de comodidad y egoísmo y lleva mi Evangelio a donde otros lo necesitan. Así como yo los busqué a ustedes para darles a conocer mi luz y mi infinito amor. Ahora hagan ustedes lo mismo, y si se dejan inspirar por el Espíritu Santo, ustedes podrán sembrar en los corazones semillas de amor, valores y sentimientos generosos. Hijos, hoy les digo, desde lo más profundo de mi corazón amoroso, las promesas que le hice a los apóstoles, también las hago a ustedes. Escuchen, guarden mis mandamientos y enseñen a otros a hacer lo mismo. Y sepan que yo permaneceré con ustedes hasta el final de los tiempos. Tienen que dar a conocer también a los demás este amor trinitario a través de la caridad hacia el prójimo. Todo el que ama ha nacido de Dios y me conoce, porque yo soy amor. El amor trinitario es como el amor de un padre bueno y a la ternura de la más dulce de las madres. Es como el amor de un esposo tierno y fiel, como el amor de un amigo o de un hermano. Este es el misterio del amor más bello, el misterio de la Santísima Trinidad. Las tres personas divinas que vivimos en esa unión íntima e infinita de amor. Un amor que es comunión y que se difunde hacia ustedes como donación absoluta de ese gran amor. Hijos, y porque los amo, busco hacerles partícipes de mi vida divina. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y en él haremos nuestra morada.
hijos, porque los amo, busco siempre el bien para la salvación de su alma, la salvación eterna. Atentamente, tu amigo Jesús. Y sabe que nada le podrá llenar en el mundo, porque ya lo ha experimentado y el hombre se ha sentido desilusionado porque lo que él confiaba en el mundo no le llenó. Lo único que llena es Dios. Sí, presente en la Sagrada Eucaristía, el verdadero amor de Dios. Vayamos abriendo nuestros ojos, contemplemos a Cristo presente en la Sagrada Eucaristía. Llenémonos de ese amor de Dios. Ese es lo que es decir a Cristo. Ese amor que solamente viene de Dios. Pongámonos de rodillas y recibamos la bendición con el amor de Dios. El amor que nunca se acaba. El amor eterno de Dios. Pongamos de rodillas, recibimos la bendición con su cuerpo santísimo. Y digámosle a Jesús que necesitamos de su amor, de su presencia eucarística para poder vivir en comunidad de amor y transformar la sociedad en la que vivimos. Sientes un murmullo muy cerca de ti,
es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Hoy abre el corazón y comienza a alabar. El gozo del cielo está sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Nos dice Señor, pan bajado del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Dios nuestro, que en este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Les invito a recibir la bendición con el cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Doy la bendición para ustedes, sus familias, para todos los enfermos, para todas las personas que están detrás de la radio, los que están en centros de trabajo o van por carretera. Recibamos la bendición con el cuerpo santísimo de Cristo Jesús, el amor del Padre en medio de nosotros. Recibamos su bendición. Digamos todos, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Santa María de Guadalupe, conserva nuestra fe y salva nuestra patria.
a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia y su participación en esta hora santa. Que el Señor les bendiga y les pague. A todos, muchas gracias. Que regresen a sus hogares sanos y salvos. Mil gracias por su presencia. Buenas noches, hijos. Que descansen. Gracias. Que Dios les bendiga. A la salida les van a estar ofreciendo.